¿Qué tal, alumna de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con nuestro lema, Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar el tema de los puertos del Perú. Bueno, los puertos del Perú son muy importantes debido a que son centros donde se van a desarrollar las exportaciones, importaciones y además también la pesca, que nos sirve para lo que son el consumo humano. Dentro de estos puertos podemos encontrar puertos marítimos, puertos fluviales en los ríos y puertos lacustres en nuestros lagos, ¿no? Los principales puertos del Perú, vamos a tener el puerto del Callao, el puerto de Paita, Chimbote, Salaverry, Pacasmayo, Matarani y San Juan, que son puertos exportadores, importadores de materia prima y productos de exportación, importación, ¿no? También tenemos cabotajes, donde se van a desarrollar el comercio entre puertos nacionales, ¿no? Los puertos mayores, que son los que permiten las exportaciones e importaciones. Los puertos menores, que usan solamente la exportación en el comercio interno, ¿no? Y la caleta, que es habilitado para el desembarque o desembarque de mercadería ocasional, como en la pesca artesanal. Entre los principales puertos se clasifican entre puertos mayores, puertos menores y caletas. Los principales puertos mayores que tenemos es el puerto de Chimbote en Ancash, ¿ya? Es el principal puerto pesquero. Estamos hablando de puerto pesquero, no estamos hablando de puerto de exportación. El puerto pesquero más importante de Perú es el puerto de Chimbote en Ancash. Tenemos el puerto de Paita en Piura. El puerto del Callao es el principal puerto de exportación e importación, que es el puerto del Callao. El puerto mayor de Salaverry en el departamento de La Libertad. El puerto mayor de San Martín en Ica. El puerto mayor de Mollendo en Arequipa. Y el puerto mayor de Moqueo. Hemos dicho que los puertos mayores se realizan aquí la pesca industrial, el comercio nacional e internacional en gran escala. Estamos hablando que son puertos mayores. En puertos menores. Se realizan la pesca de consumo humano directo y la pesca artesanal y el comercio nacional, como estamos viendo en los puertos menores de Huarmey en Ancash, Samanco en Ancash, Pacasmayo en La Libertad, Ete en Lambayeque, Pimentel, Lambayeque, Huacho, Lima y Zorritos en Tumbes, que son puertos menores. Y las caletas, aquí se realiza la pesca artesanal y deportiva. Son embarcaderos que cuentan pues con instalaciones básicas. Estas caletas importantes tenemos como la caleta de Huanchaco en La Libertad, el de Tambo de Mora en Ica, la caleta de Cerro Azul en Lima, la caleta de Ancón en Lima, Vegeta en Lima, la caleta de Barranca en Lima, la caleta de Chorrillos en Lima, Bujama en Lima, Lobitos en Piura, Cabo Blanco en Piura, Máncora en Piura y la caleta de Punta Sal en Tumbes. Son los puertos mayores, menores y las caletas. Los puertos del Perú. El Perú posee puertos marítimos, puertos fluviales y puertos lacustres. El comercio entre los puertos nacionales se define como cabotaje. Los puertos se clasifican en puertos mayores, menores y caleta. Además, según el sistema de atranque, se dividen en puertos de atranque directo y lanchonaje, que se dice, o compartir lanchas. Entre los principales puertos, pues ahí yo les he mostrado un mapa donde vamos a encontrar puertos que en realidad todavía no se encuentran activos, ¿ya? O están cerrados, ¿no? Como el puerto de Eten. Sin embargo, hay otros puertos pues abiertos, como el puerto de Huaymey, ¿no? El de Chimbote, el puerto de Pisco, Matarani, el puerto de Atico en Arequipa, el puerto de Mollendo también en Arequipa, el puerto de Hilo en Moquegua, que son puertos pues importantes, y nomás no tenemos puertos solamente marítimos, como lo que he mencionado, sino también tenemos puertos lacustres, ¿no? Como el puerto de Iquitos, ¿no? Tenemos el puerto de Yurimaguas, ¿no? Yarina, ¿no? De Yarinas, el puerto de Pucallpa, ¿no?
que son puertos lacustres, puertos fluviales, ¿no? Puertos de río, ¿no? Y puertos lacustres pues tenemos en el lago Titicaca. Los principales puertos del Perú. Dentro de los principales puertos vamos a mencionar el puerto de Paita, que se localiza en el departamento de Piura, y llegan los navíos que hacen viaje desde Panamá al Callao, ya sea en armada de galeones o en cualquier otro tipo. En este puerto se descargan todas las mercaderías que pueden averiarse en el mar para que vayan por tierra, ¿vale? Y solo los artículos que tienen mucho volumen o de gran tamaño o son muy pesados quedan a bordo para ser llevados por el mismo navío al puerto del Callao, ¿no? Facilitando así el tráfico portuario en el Callao. El puerto de Chimbote, que se encuentra en el departamento de Ancash, es el puerto pesquero más importante del país. Desarrollado como parte del proyecto del río Santa, exporta pescado enlatado, la cual procesan las grandes empresas productoras de conserva de harina de pescado dentro de lo que es Chimbote, ¿no? Es uno de los principales puertos que tenemos nosotros, pesqueros, el principal puerto pesquero, como le estoy diciendo. El puerto del Callao, nuestro principal puerto de exportador e importador, ¿ya? El Perú, el puerto del Callao se localiza en la provincia constitucional del Callao, en el departamento de Lima. Ha sido siempre el principal puerto a lo largo de nuestra historia del Perú. En él se encontraban el cuerpo de la Armada, los aranceles y los navíos de la Guerra del Perú. También es importante por ser el puerto principal del comercio, a donde concurren con más frecuencia todos los navíos mercantiles. El puerto de Pisco se localiza en el departamento de Inca, fue históricamente importante porque allí desembarcó nuestro libertador José de San Martín, que venía de Chile, durante su expedición libertadora. El que me refiero que venía de Chile no significa que es de nacionalidad chilena. Ella es de nacionalidad argentina, por si acaso, la cual lograría su objetivo para lograr la independencia.